Esto es Mil y Un Maneras de Morir. El jugador creyó que al subir con su pistolita sería todo tan sencillo. No contó con la metra que lo estaba esperando arriba de él. El otro jugador no contó con su compañero que estaba esperando a subir. La bala de las caras es una bala muy potente, la cual te perfora inmediatamente el cráneo. Manera de morir número 1. Caída libre por 2. Amigos, todo terminaría de una vez. Pero estamos en este juego y sabemos que no hay jugadores legales. Manera de morir número 2. Chiteros de mierda. Todo mataría a cualquiera que se le pusiera enfrente. Un pequeño Mabimbi lo estaba esperando. Pero un Bambi chitero. Manera de morir número 3. Cuidado con los cruces. El jugador creyó que estos dos jugadores morirían en sus manos. No contó con un tercero que lo estaba esperando. Manera de morir número 4. Cuidado con los refuerzos. El jugador creyó que poniendo barricadas podría lograr sobrevivir. Pero al parecer había alguien extra esperando su turno. Las balas de TAR no son muy rápidas, pero tienen una buena precisión, lo cual pudo haber ocasionado un grave daño en el casco. Manera de morir número 5. Despegado del suelo. Al jugador del parking sería su único objetivo. No contó con el hombre invisible. Manera de morir número 6. El hombre invisible. El jugador creyó que solo tenían un pequeño rifle, pero le sacaron el tremendo pistolón. Una bala de sniper puede acabar contigo inmediatamente. Morirás sin sufrir, así que no pasa nada. Manera de morir número 7. El rifle enorme. Por un momento, podría asesinarlo con un sartén de huevos. Un sartén es solo para cocinar, no para asesinar. Manera de morir número 8. El sartenazo patas arriba. Tener un chitero sería demasiado sencillo, pero gritando de esa manera nunca lo lograría. Manera de morir número 9. Gritos de puta. Que un Bambi pelón descuidado sería fácil de matar. No contó con que el Bambi tenía habilidades extra. Manera de morir número 10. La pelona asesina. Ser cazadores sería sencillo, pero otros cazadores ya los tenían a la mira. Manera de morir número 11. La presa perfecta. Chico Mal estaba frente a él, pero no contó con el tercero que lo rodeaba. Manera de morir número 12. El sándwich perfecto. Mil y un maneras de morir en Infestation. Espero y apoyen esto que estoy haciendo. Es un proyecto, se puede decir así, ¿no? Tengo varias cosas que quiero hacer, pantalla dividida, pero apenas alguien logró grabar un poco de lo que yo también estaba grabando. Y espero les haya gustado. Tengo varias listas, ¿no? ¿Verdad? Infestation, H1Z1, Metal Gear Solid, Punch on Pine, ZMR, que ya no lo juego, pero ya andan los videos. Pero esta sí la voy a seguir continuando. De hecho ya tengo el video, nomás que está demasiado pesado. Y pues ahí se queda en pausa. Se queda en pausa. Ok. Bueno, eso es todo. Like y suscríbanse. Y gracias por seguir viendo los videos. Bye bye. Chao, chao.